Ah, y también te había quedado mi presentación de la amiga Maggie. Sí. Voy a cortar solo esa parte, Johnny, la voy a subir a mis redes. Hola amigos, ya regresamos. ¿Cómo les va? Perdonen la interrupción, pero esta lluvia nos cortaba el internet y pues teníamos una pésima señal, pero ya estamos de vuelta, ¿verdad, tío Mundis? Hola, buenas noches amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Ya regresamos. Estamos en vivo. Les decíamos que hoy no puede estar presente Viridiana Lozano porque está convaleciente, acaba de tener su bebé. Felicidades a ella, a Marco Aurelio Mirón, que ya son papás otra vez. Y hoy nos acompaña Magaly Hernández, compañera de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. ¿Cómo estás, Magaly? Hola, muy bien, buenas noches a todos. Ya estamos nuevamente aquí conectados para mantenerlos al tanto de toda la información. Y pues vamos ya de lleno con las cifras, ¿no, Mundo Velázquez? Sino de aquí. Así vamos es, a... sí, porque si no se nos van a dar aquí las 10 de la noche con la transmisión. Y pues prácticamente les decíamos hasta antes de que tuviéramos este pequeño contratiempo por el internet, pues tuvimos pues ya confirmados 70 fallecimientos. Hoy por la mañana el gobernador Luis Miguel Barbosa y los secretarios del gabinete confirmaron esta cifra, que ya es un poco alta para el estado de Puebla. Tenemos 382 casos de personas hospitalizadas, y no solo eso, de esos 382 casos hay por lo menos 33 personas que se encuentran pues prácticamente en situación bastante crítica y delicada, por lo que podría subir dramáticamente la cifra de fallecidos en Puebla. Entonces, las noticias no necesariamente son buenas, pero digamos que en este momento esos son los números. Y pues hay todavía 44 pruebas más que están por definirse qué es lo que está pasando con estos casos, si están dando positivo o si se suman a la cifra negativa de casos que no son comprobados. Entonces, básicamente, ese es el número en el contexto nacional. El amigo Leonardo Cabrera tiene las cifras que acaba de dar a conocer López-Gatell, el subsecretario de Salud. Así es, amigos, pues ya hoy por la mañana oficialmente el país entró en fase 3 de coronavirus. Ya estamos en la fase 3, lo anunciaron hoy en la mañana, y en la rueda de prensa que dio hace 2 horas el secretario de Salud, López-Gatell, pues actualizó las cifras de personas contagiadas por coronavirus, por lo cual pues ya entramos a esta fase 3, la fase crítica. Y primero hay que decir que se espera que, digamos, que entre la primera y segunda semana de mayo sea como la cresta o la cúspide de los contagios de coronavirus, por lo cual pues están haciendo un llamado las autoridades federales a los gobiernos estatales y municipales a redoblar esfuerzos. Y bueno, pues ya en el país sumamos 857 personas que lamentablemente han perdido la vida. Tenemos 9.500 contagios y 8.262 personas sospechosas. Dentro de las ciudades que están pues redoblando esfuerzos debido a este gran contagio, este amplio contagio, están por supuesto la Ciudad de México, que concentra pues el mayor número de personas con coronavirus. Ya hoy por la tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el hoy no circula aplicará para todos los automóviles. Entonces, pues ustedes, poblanos que nos están viendo, si quieren ir a la Ciudad de México, pues prácticamente será imposible que viajen en su automóvil. Y también, pues, con esta medida se espera que se reduzca el flujo de automovilistas y de personas en las vías públicas en la Ciudad de México. También, pues, anunció que el 20% de las estaciones de metro en la Ciudad de México estarán cerradas, pues también para evitar que la gente siga saliendo de sus casas, que la gente siga aglomerándose en las calles, en la vía pública, y pues poder controlar así la propagación del coronavirus. Pero pues también
es una labor de todos. Todos los estados deben de estar haciendo y ya empezaron a anunciar, pues, algunas de sus acciones emergentes para, pues, evitar ya la propagación del coronavirus. Mientras tanto, en la Ciudad de México y a nivel nacional, pues, es lo que se está haciendo. Y aquí en Puebla, pues, también hay algunas acciones, ¿verdad, amiga Martín? Pues, así es, Jonah. Específicamente, el indulto que se le quiere dar a algunas personas que se encuentran, pues, dentro de la cárcel. Este 21 de abril, el gobernador Miguel Barbosa informó que ya está, pues ya se instaló el Consejo Consultivo del Indulto para que personas mayores de 70 años, mujeres presas por homicidio en razón de parentesco e indígenas que no hablen español, tengan la oportunidad de salir, pues, de prisión por esto, por esto de la pandemia que se vive por el coronavirus. Es importante mencionar que, además de los adultos mayores, las mujeres, repito, que están presas por homicidio en razón de parentesco y los indígenas, el gobernador comentó que hay 84 casos de reos que se encuentran en el penal de San Miguel que padecen de sus facultades mentales y se está analizando la posibilidad de que todas estas personas, pues, salgan en libertad. El argumento es que estas personas probablemente no tuvieron una defensa adecuada y en el caso, por ejemplo, de los indígenas que no hablan español, es muy seguro que ni siquiera sepan cuáles son los delitos que se les acusan o que hayan entendido todo el proceso legal que siguieron. Entonces, esta emergencia sanitaria se está viendo como una posibilidad de salida para que todas estas personas tengan la oportunidad de abandonar la prisión y de esta forma, pues, también se estará buscando que los centros de readaptación social, pues, ya no estén tan congestionados por la población de presos de poblanos. En cifras, el gobernador anunció que si en caso de que este consejo sea aprobado, obtendrán su libertad 309 indígenas, que son los que están en la cárcel por diversos delitos, pero estas personas, pues, no hablan español, hablan algún dialecto. Son únicamente 5 las mujeres que están por homicidio en razón de parentesco y son 84 casos los reos que padecen de sus facultades mentales. A esto le sumaríamos seguramente un mayor número, pues, de personas que tienen más de 70 años de edad y con esto, pues, lo repito, se abría la posibilidad de que todas estas personas obtengan su libertad. Todo esto porque seguramente, lo repito, su proceso, no tuvieron un debido proceso y, pues, aprovechando esta situación que se vive, ellos estarían ya saliendo de la prisión. ¿Algo más que tengas que comentar, amigo Mundo? Pues, con las cifras de los migrantes. Sí. Básicamente lo que el dato, digamos, básico de este tema del indulto, ya se había revisado a nivel federal. Creo que a nivel federal estaban dando cifras bastante grandes de cuántos serían los que estarían aportando cada estado, y creo que en general en el país hay alrededor de 3,000 personas que son candidatas a salir de las prisiones. Entonces, imagínense cuántos casos estamos hablando. No solo eso, lo decíamos en otras ocasiones aquí también en las transmisiones en vivo, tenemos muchas prisiones que en las que fueron se mantienen detenidos personas que podrían pasar hasta 70 u 80 años en prisión por un delito que fue el secuestro, que por lo menos en el sexenio de Melquiades Morales se elevó la pena de prisión y se les acumuló en algunos casos a otros delitos. Entonces ya hay gente bastante mayor que fue trasladada también al penal de San Miguel desde el 19 de septiembre de 2017, cuando se da este sismo, el 2018, cuando se da el sismo, y que finalmente se trasladan al penal de San Miguel, por lo menos la gente que estaba en lugares como Izúcar de Matamoros y Atlixco, y que muchos de estos reos eran ya reos, o como bien decían, indígenas, o de la tercera edad. Entonces, seguramente muchos de los candidatos son de estas zonas que se sumaron al penal de San Miguel, que, pues, tiene por lo menos 3,700 personas al interior de ese penal,
Y pues sí, les decíamos, esa fue una de las medidas que anuncia hoy el gobierno del estado, pero otra de la que ibas a comentar tú, Jonadab, es este consejo de solidaridad que está dando a conocer el gobernador Barbosa. ¿Cómo va a operar ese consejo? Pues miren, hoy por la mañana el gobernador, como todos los días, dio una amplísima rueda de prensa en la que, por supuesto, anunció todas las medidas que va a seguir su gobierno a fin de controlar la propagación de coronavirus. Dentro de estas medidas destacó que se va a reducir en un 20% pues el transporte público. Es decir, que alrededor del 20% de las unidades del transporte público dejarán de circular en lo que termina la cuarentena. O sea, en esta siguiente etapa de la cuarentena, el 20% de las unidades del transporte público dejarán de transitar por las calles del estado, pues a fin de pues que la gente se quede en sus casas, que ya no tenga pues a qué salir, obviamente, sin contar a las personas que pues tienen la necesidad de salir a trabajar todos los días. Esto más bien es pues para evitar que personas que tienen la posibilidad de quedarse en su casa, pues dejen de estar buscando pasar un rato de ocio en la calle. También anunció que se va a instalar el Consejo o el Comité de Solidaridad. Aún no da como las reglas de operación y las especificaciones, solamente dijo que se va a crear, que se va a hacer un decreto, y en el que pedía a todos los poblanos, este Consejo de Solidaridad o este Comité de Solidaridad, es para que todos los poblanos, gente como usted que nos está viendo, gente como yo, como Tío Mundis, como Magarelli, donemos pues algunos productos, donemos por ejemplo arroz, frijol, aceite, papel higiénico, que a su vez se va a juntar en despensas para repartir a la gente que menos tiene. Entonces él hace un llamado hoy por la mañana para decir que todos los poblanos donemos algo, que no nos haga falta, donemos algo, si es que tenemos la posibilidad, para ayudar a las personas de escasos recursos. También, ¿qué otra medida anunció? Bueno, pues lo del transporte público, y dijo que, pues, que también no especificó en qué consistirán, pero al parecer sí habrá sanciones para las empresas, para los establecimientos comerciales que no cumplan con las reglas. Literal y textualmente así lo dijo. Para los establecimientos que no cumplan con las normas que se han instalado ahorita por el coronavirus, habrá sanciones. Entonces, pues hay que esperar. Yo creo que entre mañana y pasado mañana ya estará anunciando cuáles serán estas sanciones, porque vemos que aún hay restaurantes y bares que están vendiendo bebidas abiertas, hay tiendas misceláneas que están vendiendo bebidas abiertas, hay municipios en los que se están instalando tianguis, mercados, plazas, incluso aquí en la capital poblana. Así es, amigo Yona. No, ahora que recuerdo también hubo una declaración bastante controversial hoy del gobernador Barbosa con relación a que él desconocía cualquier tipo de ataque a las enfermeras o a médicos en Puebla, porque acuérdense que ayer daba a conocer López que Puebla era uno de los lugares donde habían ocurrido ataques o se estaba discriminando a enfermeras. Y hoy el gobernador Barbosa, cuando se le preguntó, cuando los compañeros de varios medios de comunicación se les preguntó sobre este tema de qué pasaba con las agresiones en Puebla y cuántas tenían ellos registrados, él tajantemente dijo que no había agresiones registradas en la capital. Y aquí vendría bien la aclaración de un tema, porque también circuló mucho una noticia de un médico supuestamente del Hospital Ángeles que había sido golpeado supuestamente en el Costco, y esto fue falso, ¿no? Nada más que no llegó la aclaración o no se dio la aclaración, la versión se dio a conocer, si mal no recuerdo, en el noticiero vespertino de Multivisión de MBS Noticias acá en Puebla, pero muchos medios lo retomaron y después tanto la empresa de seguridad privada que da ese servicio a Costco, como creo que el propio Costco, descartaron que hubiera algún tipo de agresión, y al parecer
esa nota que no fue corroborada o que no fue cierta, permeó hasta a nivel nacional, tanto que pues están señalando, denunciando que en Puebla sí hubo agresiones a médicos, y hasta el momento no tenemos esto, pero sí tenemos casos de discriminación en algunos temas de transporte público, ¿no? Que sí les han negado el servicio, que no los quieren subir a las enfermeras, pero ese es otro punto que también se está combatiendo con el servicio de transporte público que se va a dar a enfermeras y médicos, si mal no recuerdo. Otro punto que también están apoyando y que están revisando son el tema de los migrantes, amiga Maggie. ¿Cuál es la cifra que tiene el gobierno del estado y cuál es el debate con relación a esto? Así es, en la rueda de prensa de esta mañana, el gobernador reveló que el consulado mexicano informó que en realidad hay 170 poblanos muertos, cuando el gobierno solamente tiene reportados hasta el día de hoy 44. El gobernador Miguel Barbosa explicó que ellos cuentan con un instituto de migrantes y que únicamente las cifras que ellos están confirmando, más bien las cifras que están anunciando son las confirmadas ya por los familiares de las víctimas. Ayer el secretario de Gobernación, David Méndez, es el encargado de dar este reporte cada día. Ayer informó que eran 41 muertos. Hoy la cifra subió a 44, se sumaron 3 hombres de 72, 38 y 85 años de edad. Es decir, la cifra oficial que maneja el gobierno es de 44 poblanos muertos en Estados Unidos. Sin embargo, el consulado mexicano dijo que de todos los migrantes muertos hay 170 poblanos. Ante esto, el gobernador le pidió al secretario de Gobernación que pues girara un oficio pidiéndole al consulado pues la información, los datos, referencias, etcétera, de estas personas fallecidas, porque la diferencia de las cifras pues en realidad es muy grande, de 170 a 44. Ahora, sobre esta repatriación de restos, el gobernador ya dijo que para regresar las cenizas de los poblanos aquí a su estado, a sus municipios de origen, la cifra es de $60,000 y que ya se estaba firmando por ahí un convenio para que el estado aportara $20,000, el consulado mexicano otros $20,000 y los familiares de las víctimas otros $20,000 para que ya se sumaran los $60,000 y los restos pudieran regresar aquí pues al lugar de donde eran originarios estas víctimas. Sobre el tema que comentó Yonadab, me gustaría agregar un poquito sobre el estudio. Me parece que el gobernador dijo que para las rutas de transporte público que iban a dejar de circular, iban a esperar que infraestructura, me parece, es la que realizara un estudio y de ahí les indicaran cuáles serían las rutas adecuadas que tendrían que dejar de circular. Me imagino, y así lo tendrían que hacer, que más adelante estarán informando cuáles son las rutas que salen de servicio, cuántas unidades dejan de cada ruta, pues para que las personas ya sepan que el transporte público no va a estar pasando con tanta frecuencia. A pesar de esto, de que ya el primer cuadro del centro histórico fue cerrado, todavía vemos que hay bastante gente caminando por esas calles. Hoy nuestro compañero Iván Rivera fue a hacer una transmisión desde el centro histórico y la realidad es que todavía hay bastante gente que anda circulando ahí en el primer cuadro del centro histórico. Todas estas medidas pues van a buscar que de cierta forma las personas ya estén más restringidas para poder salir y regresar a sus hogares. Lo que sí está abarrotado, que yo he visto por todos lados, son los bancos. Hay muchísima gente en todos los bancos. Seguramente en la zona de Reforma, que es donde hay más bancos, tal vez por eso puede que haya más gente, pero todavía pues las personas, la realidad es que siguen saliendo, a pesar de que ya se anunció que estamos en la fase número 3. Eso estaban preguntando, amigo Yona. Tú ayer comentamos, nos está comentando Ángel en la transmisión en vivo, ayer comentamos que en efecto Puebla ya estaba en la fase 3, y hoy finalmente se confirma que a nivel nacional ya se da como tal la fase 3. Y decía Ángel en nuestra transmisión que a ciencia cierta los poblanos y a nivel nacional no entendemos en qué consiste. Son especificaciones un poco más técnicas y como de mayor alcance. ¿Nos puedes recordar en qué consisten por qué se llama ya fase 3?
La fase 3 inicia porque ya los contagios de coronavirus van más acelerados, es decir, el coronavirus empieza a ganarle terreno a la gente. Entonces, digamos que en la fase 2, pues ya empezaron los contagios comunitarios o locales de persona que no necesariamente había viajado al extranjero. Ahora, la fase 3, digamos que ya está en el grosso de la población. Es como una pirámide. Entonces, en la cúspide estaban al principio pues, las personas que viajaron al extranjero, y que pues, es un grupo muy reducido, ¿no? Que por vacaciones o por alguna actividad que tuvieron fuera del país, regresaron contagiados. Ya en la parte más, en una segunda parte, más abajo, vienen pues, los contagios a las personas que estuvieron en contacto con estas personas contagiadas de coronavirus, ya aquí en México. Y ahorita ya la fase 3 es porque los contagios ya son exponenciales, la gente ya no sabe dónde se contagió y el coronavirus empieza a avanzar de manera más acelerada. Es decir, si al principio de la fase 2 teníamos, supongamos que 5 contagios por cada 100 habitantes, es un ejemplo, no puedo decir que así haya sido. Ahorita ya por cada 100 habitantes pues, tenemos 10 o 15 contagios. Hay especialistas que mencionan que la tasa de contagio de coronavirus es de 4 por persona. Es decir, una persona puede contagiar a otras 4 personas. Entonces, por eso ahorita ya está la propagación más avanzada y justamente por eso prevén que la cresta de la fase 3 sea a mediados de mayo, cuando ya esta propagación haya, digamos que ganado todo terreno. Exacto, o sea, el tema de la fase 3 ya es un tema más como de alcance del virus, de contagio generalizado, y que finalmente, ¿qué implica para nosotros ciudadanos? Es redoblar los esfuerzos, bueno, primero las instituciones, el gobierno del estado, y todos deben de redoblar esfuerzos para evitar los contagios, porque ya los contagios son comunitarios, como dice Jonah, y entonces básicamente vamos a ver medidas un poco más coercitivas, no necesariamente van a haber toques de queda, no necesariamente ley seca como al 100%, sino que algunos temas van a ser solamente un poco más obligados. Y, por ejemplo, uno de esos temas creo que debería de ser también el manejo de los cuerpos para funerales, ¿no? Ya muchos esquemas se han revisado con relación a los contagios, y uno de los que altamente, se ha revelado que se contagian directamente es por el manejo de los cuerpos de las personas que hayan fallecido por coronavirus. Y hoy a Periódicos Centrales llegó una denuncia, informes sobre el municipio de Chilchotla, que está un poco preocupante porque los vecinos de Chilchotla están viendo o tuvieron informes de por lo menos 3 vecinos cuyos cuerpos llegaron a la comunidad, vecinos que fallecieron en Ciudad de México y que los velaron con cuerpo presente en 2 de los casos, y uno tercero, pues también hicieron funerales a las cenizas que les entregaron, y entonces hubo una conglomeración de personas alrededor del cuerpo. Entonces los vecinos de Chilchotla están esperando o están pidiendo que el presidente municipal tome cartas en el asunto, porque no hay conocimiento de qué es lo que ocurrió. Esto ocurrió en la comunidad de La Trinidad. Los 3 cuerpos son de La Trinidad, esta comunidad que pertenece a Chilchotla, y están pidiendo, por favor, que las autoridades estatales o el municipio, el presidente municipal, tome cartas en el asunto, porque la gente ha estado saliendo como si nada y ha estado entrando y participando en estos funerales, cuando debemos de tener también cuidado con los restos humanos de las personas que fallecieron. Entonces, ese es uno de los casos que nos llegó, que está complicado, y pues prácticamente es uno de los puntos que también queremos informarles hoy aquí en esta transmisión. ¿Tenemos otro tema pendiente, amigos? Mira, el ayuntamiento... Ay, perdón, ¿la amiga Maggie trae algo más? Ay, ya se durmió la amiga Maggie. Bueno, Bravo. Se quedó trabada. Bueno, pues mientras les platico que el Ayuntamiento de Puebla ya también anunció el programa de apoyo que brindará a la gente que vive aquí en la ciudad de Puebla. Si usted, amigo, querido lector y viewer que nos está viendo, vive aquí en la ciudad de Puebla y es parte de una de las colonias de alta marginación
Los invito a leer Periódico Central. Ahí en una nota explicamos cuáles son estas colonias, como Tres Cerritos, algunas colonias del sur y del norte de la ciudad. Pueden tener acceso a una de las 27,000 despensas que repartirá el Ayuntamiento de Puebla para 153 familias poblanas, también para personas de la tercera edad y para personas, pues, en general en situación vulnerable. También, pues, el Ayuntamiento de Puebla le pagará el servicio de energía eléctrica a personas en situación de pobreza extrema, de pobreza y pobreza extrema. Para eso tienen que girar un oficio, hacerles llegar un oficio, decir por qué solicitan el apoyo, de qué forma se han visto afectados por el coronavirus, es decir, si perdieron el empleo, si les redujeron el sueldo, si lo despidieron injustificadamente, y el Ayuntamiento de Puebla les pagará el servicio de energía eléctrica. Y hablando de, pues, despidos injustificados, hoy la Secretaría del Trabajo anunció que tiene 1,600 quejas por abuso de los empleadores, o sea, por abuso de los dueños de las empresas contra los trabajadores. Algunos de estos abusos son porque no les han querido pagar su sueldo, les redujeron el sueldo o incluso los corrieron de manera injustificada. Entonces, la Secretaría de Trabajo ya tiene 1,600 quejas por estos abusos en tiempo de coronavirus y les va a dar trámite, pues, para sancionar a las empresas que han cometido estas, pues, estas violaciones a los derechos laborales. Oye, amigo Jonah, también el tema que ayer también provocó como mucha polémica fue el asunto de la VAP y el gobierno del estado, pero al parecer ya hay un punto medio, ¿no? Ya se arreglaron. Ay, bendito Dios, ya lograron arreglarse. Pues la UAP publicó un comunicado por la tarde en la cual decía que el Consejo Universitario aprobó el convenio o aprobó firmar el convenio con el gobierno del estado. ¿En qué consiste este convenio? La UAP solo atenderá, a pacientes de ginecología y otros padecimientos, de traumatología también, al parecer. Y a cambio, el gobierno del estado va a atender a los derechohabientes del Hospital Universitario de la UAP que presenten coronavirus. Es decir, van a ser como un intercambio solamente de cuadros clínicos. La UAP atenderá cuadros clínicos ajenos al coronavirus y el gobierno del estado se compromete a atender los casos de coronavirus de los derechohabientes del Hospital Universitario. Por la tarde, el rector de la UAP, Alfonso Esparza, dio una entrevista a Imagen Televisión y decía que lo único que los universitarios pedían era que se modificara una cláusula del convenio en la cual el gobierno del estado quería que la UAP le cediera su equipo médico, tanto especialistas como respiradores artificiales y otros insumos. Entonces, pues, el Consejo Universitario de la UAP y las autoridades de la UAP decían, pues, ¿cómo es posible? Porque, pues, nos vamos a quedar sin insumos, sin material, sin respiradores y sin personal para atender, pues, a las personas que lleguen al hospital. Entonces, pues, al parecer ya en el transcurso del día lograron un acuerdo y, pues, ya, pues, al parecer superaremos este problema. Parece que hay un final feliz. Y, amiga Maggie, nada más para cerrar, para ir cerrando ya la transmisión. Hubo una respuesta con relación al tema de la violencia familiar y de los feminicidios por parte del gobernador, porque al parecer o temíamos que el encierro nos provocara mayores casos de feminicidios y de violencia a la mujer. ¿Qué dijo el gobernador? Miren, ayer justamente salieron las cifras del secretariado y es que la forma en que los medios de comunicación manejamos el análisis de estas cifras para algunas personas puede resultar un poco confuso. Regularmente estas cifras se comparan con el mismo periodo del año pasado y entonces ahí sabemos si sube o baja.
Ahorita estamos, bueno, en Página Negra únicamente analizamos enero, febrero y marzo de este año, es decir, del año del 2020, y las cifras en realidad muestran que los feminicidios bajaron durante marzo. En febrero se reportaron 7, en enero se reportaron 7, en febrero 10 feminicidios, que hasta ahorita ha sido el mes pues con más asesinatos de mujeres, y en marzo, curiosamente, la cifra bajó a 5. Ahora es importante señalar que estas cifras del secretariado, pues este reporte mete lo que la fiscalía reporta, porque un día antes nosotros publicamos una nota y de acuerdo al registro hemerográfico que tenemos, hay 8 feminicidios tan solo del 15 de marzo a la fecha, entre ellos casos que ha revelado la propia fiscalía. Entonces nuestra cifra es un poquito más elevada a la de a la que maneja la fiscalía y el secretariado. Hoy el gobernador Miguel Barbosa aceptó que el tema de los feminicidios era un tema muy preocupante y pues esperemos que mañana nos salga con algunas cifras y datos, porque informó que ya había instruido al fiscal general Gilberto Higuera Bernal para que le compartiera el estatus de los casos de feminicidios. Él asegura que hay bastantes casos esclarecidos con personas detenidas y que están vinculados a proceso. Ahora, las violaciones simples subieron, a comparación de los feminicidios, las violaciones subieron, al igual que el acoso, el abuso sexual, perdón, y que la violencia familiar. El gobernador lo que comentó al respecto, y también el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, es que para muchos pareciera que la violencia familiar aumentó en estos meses, pues por el confinamiento, es decir, la mamá, papá e hijos están más tiempo en casa, en familia, y esto ha provocado pues más problemas. El gobernador dice que esto no tiene nada que ver, que sí aumentó la violencia familiar en Puebla, pero esto no tiene nada que ver por el tema de la cuarentena, del confinamiento ni del resguardo domiciliario. Lamentablemente aceptó que es un problema que ya ha afectado a Puebla desde muchísimo tiempo atrás, no tiene nada que ver con la cuarentena, y se atrevió a decir que él ha tenido conocimiento de cada caso de violencia familiar que ha ocurrido ahorita durante la cuarentena y que incluso algunos son de cierta forma pues chuscos, porque todos estamos ya estresados, sacando digamos las garritas, y esto ha provocado algunas discusiones, pero pues que no ha pasado a mayores. Dijeron que a diario el 911 atiende cerca entre 3 y 4 reportes por violencia familiar, pero esto es lo que regularmente se atiende, es decir, la cifra no ha aumentado durante el confinamiento. Pues eso es lo que dicen las autoridades. Ya para finalizar, quería comentar hace ratito que me trabé, que sobre el cierre del centro histórico, la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, reprochó esta medida al ayuntamiento, porque de por sí ya cerraron muchos negocios, de los cuales muchos lamentablemente ya no van a volver a abrir, o sea, ya no van a regresar cuando pase todo esto, cerraron definitivamente. Pues el titular de la Canaco dijo que todavía hay 970 negocios que siguen funcionando en el centro histórico, que están abiertos, y que con esta medida, pues lamentablemente esos 970 que han sobrevivido seguramente también van a morir, pues porque ahora el centro histórico ya está cercado, ya no pueden pasar automovilistas, el paso es más restringido. Entonces esta medida al parecer no agradó para nada a los empresarios y comercios que se encuentran establecidos en esta zona. Es aparte, todo, compañeros. Aparte se estaba, bueno, para solo redondear en este tema, la Cámara estaba diciendo que no se tomó en cuenta y no pasó por cabildo, que debió de haber pasado por los regidores, y que por lo menos se habría escuchado el punto de vista de distintas partes de la sociedad, y que pues sí, porque aparte, o sea, fue una medida que se anunció en la mañana, o sea, casi a las 7, a partir de ahorita ya está cerrado el centro histórico, entonces los automovilistas no sabían ni qué onda, hubo un caos por las calles de la 11 Norte para abajo, porque todo estaba cerrado. Pues, o sea, no lo anunciaron antes, lo metieron en ese día de un día para otro. Al gobernador le preguntaron y ni él sabía. Digo, no, él también no sabía. No sabía. Exacto. Que estaba cerrado. Pero dejó en claro que sí. Bueno, lo que entendí es que dijo que si esta, que iban a analizar qué tan era aprobada esta medida. Si no, pues yo creo que también va a intervenir. Ya ves que sí, el problema es ese, que tenemos el centro histórico y las calles del centro histórico cerradas hasta el 30. 30 de mayo, sí. 30 de mayo. Entonces, pues muchas gracias, amigo Leonardo Cabrera.
Adiós, amigos, cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 9 de la a las 9 de la noche y esperemos que la lluvia ya no haga de las suyas. Gracias, amiga Magaril, por conectarnos. Adiós, adiós, mundo, adiós, Yona, y a todos los lectores. Gracias por acompañarnos en la transmisión. Yo soy Edmundo Velázquez, nos estamos viendo mañana en otra transmisión alrededor de las 9 de la noche. Síganos en nuestras cuentas de redes sociales, @centralpuebla, @páginanegramx y @revistarrayas. Ahí estamos en Twitter, en Facebook también, encuéntrenos así. Muchas gracias, cuídense por favor, no salgan de casa, quédense en casa y traten de quedarse y cuidarse toda su familia, por favor. Bye.